Plantas de clima frío. ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy sobre las plantas que debemos tener en climas fríos, que ya les explico qué es clima frío, en clima medio, clima caliente. Voy a hacer tres videos. ¿Por qué? Porque muchas personas me preguntan, ve, yo vivo en tal parte, ¿qué plantas me funcionan bien donde yo vivo? Y es una pregunta fundamental porque tenemos que tener claro que uno debe cultivar las plantas que se produzcan o que les vaya bien o que sea de muy fácil cultivo cuando uno las está cultivando en el clima que es, en el lugar que es. Porque si yo, y muchas veces pongo ese ejemplo tonto pero muy diciente, es que yo aquí no puedo cultivar, si vivo en tierra fría, traerme una palma de coco de Cartagena o de la costa atlántica, que es súper caliente, a que venga a tierra fría a que me produzca cocos. Más o menos nunca me van a dar cocos. Entonces, quiero especificar bien qué es una planta de clima frío, qué es una planta de clima medio, qué es una planta de clima caliente. Las plantas de clima frío son aquellas que se desarrollan en la naturaleza entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Son plantas que les gusta unas temperaturas frescas, frías, o sea, estamos hablando de mínimas de 10 grados y de máximas de 25 grados. ¿Listo? Con esas las temperaturas. Entonces, cuando tenemos esas temperaturas, pues la recomendación que les voy a dar ahora, por favor escríbanla o miren este video bastantes veces, porque esos cinco géneros, va a dar cinco géneros de cuáles son las plantas más fáciles de cultivar, más lindas, donde hay mucha diversidad y donde vamos a tener plantas excepcionalmente bonitas. Entonces aquí nosotros ya nos queremos salir del set de grabación y de cosas de esas, que porque prefiero estar en la pomada, prefiero estar entre las plantas y poder, cada vez que vamos caminando, y mire esta, y mire esta, y puede tener esta y esta, para que ustedes vean que el hábitat que yo le tengo acá es ideal y cómo se puede manejar, y ustedes cómo pueden reproducir este hábitat que tenemos acá. Entonces, las plantas de clima frío, ya sabemos la temperatura, que entre 10 y 24 grados, pero la sombra que yo le pongo a mi invernadero, todo esto tiene plástico, para empezar, todo tiene plástico, y hay una sombra del 60%, o sea, que no deja entrar el 60% de la luz. ¿Listo? En tus casas, pues que nunca le pegue el sol, es lo más importante. Que nunca lo pongas en un balcón o lo pones en una ventana, o que nunca le pegue el sol a la planta para que no la vaya a quemar. Entonces, luz, la que le dije el 60%, o sea, que impida el paso del 60%, y fuera de eso, una humedad relativa alta. La humedad relativa, usted dice, ¿y eso cómo se come? Muy fácil. Uno puede conseguir en cualquier almacén, puedes conseguir un aparato para medir humedad relativa. ¿Listo? Entonces, esa humedad relativa que debe tener el ambiente debe estar entre el 60 y el 80 o 90%. Eso, entre más en el suelo esté una planta, más humedad tiene, porque ahí está la humedad del suelo. O entre más aireada esté la planta, pues tiene menos humedad relativa. Ejemplo, allá en la cámara, están casi afuera del invernadero, allá hay menos humedad relativa que acá, porque yo estoy mucho más en la fresca. Y acuérdense que nosotros en las orquídeas tenemos que lograr adaptar o pensar cómo estaría la planta en ese bosque feliz. Entonces yo tengo que hacer un hábitat, un lugar de vida que sea apropiado para las plantas que te quiero mencionar. Eso suena muy técnico, pero no es para nada técnico. Es pensar en el lugar donde tienes tus plantas, que parezca un bosquecito.
¿Listo? Que puedes tener una fuentecita, o puedes tener unas bandejas de agua para que haya más humedad, que nunca le pegue el sol, pueden sembrarse musguitos, tener ese hábitat interesante para las plantas. Muy bien, entonces, una vez conseguido el hábitat, pues entonces vamos a hablar de los géneros que te quiero recomendar, los 5 más especiales o más fáciles y con mayor diversidad y con mayor belleza que podrías cultivar en tierra fría. Empecemos por las masdevallias. Para mí son las mamacitas de las tierras frías, son plantas de unas coloraciones de toda diversidad de colores, desde los morados, amarillos, blancos, blancos con amarillos, rosados, fucsias, morados, negros, lo que vos querás, de todos los colores y pelambres. Esas masdevallias son plantas que tienen una ventaja, es que se mantienen muy florecidas todo el tiempo. Pueden florecer de 3 a 4 veces al año. Mire esta belleza de floración. Es espectacular, muy bonita. Entonces, las masdevallias en la naturaleza pueden haber hasta 500 especies. Entonces, es una belleza porque logras, mire esta belleza, mire esta planta, por ejemplo, esta masdevallia de Cumana. Esta masdevallia es una planta que alguna vez se ganó unos premios muy importantes en florecer, y apenas, y aquí se va a llenar de florecitas. Entonces, esas masdevallias son sensacionales. Venga, les muestro muchas masdevallias que valen la pena que ustedes conozcan porque son más o menos espectaculares. Vea aquí, mira esta masdevallia que tiene unos colores fucsia con... Esta se llama masdevallia Idae, fucsia con anaranjado. Y mira qué colores tan lindos los de esta masdevallia. Mira qué belleza de colores los que tiene esta variación de colores, los que tiene esta planta. Y así, ahorita te voy a mostrar mucho más. O esta masdevallia, por ejemplo, mira esta masdevallia que ahí se la comí un poquito en la hoja, pero le voy a quitar esto para que no lo vea. Mira qué belleza esta masdevallia beikiana, que es originaria de Machu Picchu, del Perú. ¿Listo? O esta masdevallia chiquitica, como la ven aquí, mira qué pequeñez de planta, y mira masdevallia belladonna, mira qué espectáculo de planta, es una belleza. Pero más que mostrarles toda la cantidad de plantas bonitas que tenemos, es contarles que son de muy fácil cultivo. Mira, esta se llama masdevallia norops. Mira qué belleza de matica de planta, por Dios. Yo creo que es de origen peruano. Estas masdevallias son originarias de los Andes, principalmente Colombia, Perú y Ecuador. Mira qué belleza de matica, por Dios. Esto es obras, por Dios. Y mira, por ejemplo, esta chiquitica, cómo se va a llenar de flores en este momento. Toda la cantidad de flores que viene, que voy a aprovechar. Y ya que estamos hablando de ponerla en un pedestal para que su floración sea bien bonita. O mire esta que apenas está abriendo. Mire qué belleza de maticas como flores. Son plantas muy floríficas, muy fáciles de manejar. Mire que no tiene pseudobulbos, pues son los órganos de reserva de agua y nutrientes, y no lo necesitan porque se mantienen en un lugar fresco. Entonces, esta puede ser un género donde yo me puedo quedar hablando de masdevallias 3 horas, porque hay muchas plantas que les pudiera mostrar a ustedes como plantas bien especiales. ¿Listo? Entonces, masdevallias es un género que florece todo el año, y la verdad, vale la pena que la tengamos en cuenta para todos los que queremos tener masdevallias. Mira esta masdevallita, ¿verdad? ¡Qué belleza! Un híbrido que sacado de una semilla que yo hice. No sé cómo ponerla. Yo creo que la podemos poner más de vale alma del bosque. Pero mire qué belleza de híbrido, porque es absolutamente sensacional. O sea, nadie la ha hecho. Esta la hicimos
la hibridamos nosotros y un amigo de la plataforma de Alma del Bosque me la reprodujo en laboratorio, me la sembró en el laboratorio y mire las primeras floraciones como nos está mostrando esta calidad. Entonces, Masdevallia, un género fácil de cultivo, mucha diversidad de colores, de formas, de olores, y vale la pena que tengamos en cuenta tenerla en el libreto para que vamos a cultivar Masdevallia si tú vives en los climas que te estoy diciendo. De segundo, vamos a hablar de Dráculas. Si bajas la pantalla, Lina, vamos para abajo. Las Dráculas están puestas debajo de las mesas de las Masdevallias. ¿Por qué? Porque las Dráculas necesitan una sombra del 80%. Entonces, necesitan un poquito más de sombra y por esa razón las ponemos debajo de las mesas, ya que son plantas que están en los bosques, en la parte baja del bosque, con altas humedades relativas, y por eso al estar más cerquita al suelo, la humedad es mayor y le gusta más la sombra. Entonces es un lugar ideal que si quieres cultivar de tierra fría, pues aprovechas en la misma estantería, pones las Masdevallias en la parte de arriba y pones las Dráculas en la parte de abajo, porque le gusta más la sombra. Te va a gustar dos Dráculas que hoy están muy lindas, que estoy buscando. Vea que hay, esta se llama Masdevallia Drácula Bella. Mire qué belleza de planta. Casi siempre estas Dráculas tienen carita de mico, listo, y casi la gran mayoría florecen hacia abajo. Es un espectáculo, o sea, todas las floraciones cuelgan. Pero vea qué belleza, por ejemplo, para que muestres esta, es una belleza de flores. Listo, se llama Drácula Bella. Listo, entonces las Dráculas, mira que son muy parecidas a las Masdevallias en sus hojas, son muy parecidas. Anteriormente se llamaban también Masdevallias y ya después un botánico o un biólogo las separó entre Masdevallias y Dráculas, y estas Dráculas ahí como 60, yo no sé cuántas, más de 100 especies, hay más de 100 especies de Dráculas, y es sensacional porque les dicen carita de mico. Estas Dráculas, las condiciones importantes de cultivo, es que tienen que estar con mucha humedad relativa, porque si no, se secan muy fácil o se duermen muy fácil. Esta belleza, como se ve linda, la cabecita, la carita de mico en esas flores. ¿Listo? Entonces, son plantas de muy fácil cultivo, de mucha humedad, porque son de bosques de niebla. ¿Listo? Entonces, son esta Drácula, otra Drácula muy chiquitica, miniatura. Mire qué belleza. Miren la floración de esta Drácula. Esta la voy a llevar a una exposición ahorita en Cali. Miren qué belleza de floración la de esta Drácula, de flores miniaturas, absolutamente espectacular. Entonces son plantas de muy fácil cultivo. Como ven, necesitan mucha humedad. ¿Y qué le pasa a la Drácula? Vamos a una Drácula, esta Drácula que hasta ahora, mire que está como dormida, si la ven, las flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones porque le falta humedad. Y esta por la noche o mañana a las 6 de la mañana está así abierta. Estaría así abierta, feliz, porque tendría toda la humedad de la noche y vuelve, se hidrata y se vuelve espectacular. Y obviamente en la mañana, al mediodía, otra vez se duerme. Es que por eso le dicen Dráculas, porque se duermen de día, solamente están activas en la noche, como el rey Drácula. Vamos para otro, vamos a hablar de otro género bien especial que se llaman los Pleurothallis. Vamos. Aquí de camino para ver los Pleurothallis,
Mire estas orquídeas que son, pues son más de valias, y mire cómo están las floraciones de estas más de valias que las estamos preparando para la exposición de Cali, que están espectaculares, súper bonitas. Y aquí les voy a mostrar otras que la verdad están espectaculares para ver, mira qué belleza. Es que más de valias es mi pasión, mire esto. No me digan que esto no es un espectáculo. Listo, entonces aquí hay que quitarle hojitas. Y vea una Drácula Kirsi, pero está dormida. Mire qué belleza de Drácula la que me acabo de encontrar. Está dormidita, pero mire qué espectáculo. Una Drácula casi negra. Mire qué belleza de planta. Entonces, es normal que se duerman las flores porque le falta humedad relativa en el día. ¿Listo? Y es normal que las veas, vas a ver solamente abiertas en la noche. Entonces, ya recordemos que le gusta la más oscuridad. ¿Listo? Entonces, vámonos para ver pleurotales de camino hacia toda esta parte. Aquí llegamos a la mesa de los pleurotales, que también son familiares de las Dráculas y de las más de valias, porque todas ellas están encerradas en un grupo muy grande que se llaman pleurotalidíneas. Entonces aquí tenemos unas bellezas que usted me va a decir, ¿usted para qué me muestra eso si eso no se ve? Miren qué belleza de planticas, llena de florecitas, que esto se llama platistele, que es otro pleurotalis. No sé si lo alcanzan a ver. Al que le gusten las miniaturas, este clima para planticas miniaturas es espectacular. Mire qué lindo crecimiento puede tener, más de 30, 40 varitas con 10 florecitas cada varita. Aquí pueden haber de 300 a 400 florecitas abiertas. Es un espectáculo. Y miren que el clima donde yo las tengo, estas pleurotalidíneas, estas pleurotalis, es el mismo de más de valias y es el mismo de dráculas, porque están en el mismo hábitat, con las mismas temperaturas y con las mismas humedades relativas o la humedad que hay en el ambiente. Entonces, vea este pleurotalis, por ejemplo. Mire este pleurotalis, qué espectáculo. Mire cómo es esta belleza, que está totalmente florecido. Todas sus hojitas están llenas de flores. No sé si lo alcanzan a ver bien, pero es un orgullo. ¿Por qué? Porque los pleurotalis florecen desde la base de la hoja. Miren cómo florecen desde la... Vamos a coger este, mire, vamos a coger esta parte. Y mire que florecen desde la base de la hoja. ¿Listo? ¡Qué belleza de plantica! Entonces, sigamos viendo, vamos buscando, a ver qué otros tipos de pleurotales encontramos. Entonces, aquí hay unas bellezas. Uy, vamos a sacar este que está por aquí escondido, que se llama pleurota, es un estelis, que es otra pleurotalidínea, que apenas se están abriendo. Y miren el orden, mire. Ya, esta es una planta, mire cómo está abierta la inflorescencia, todos organizaditas las flores, como si fuera un peinecito, como si fuera una formación matemática perfecta, todas las florecitas organizaditas. A ver, yo soy capaz de poner la mano para que lo vean bien. Hermoso. Y la ventaja de estos pleurotalis es que pueden florecer 2, 3 y 4 veces al año por una ventaja. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar en esta estelis. Por ejemplo, aquí en esta hoja ya floreció. Entonces yo simplemente quito la donde ya floreció. Aquí también este ya floreció. Ya también este ya floreció. Pero aquí en esta hojita va a seguir floreciendo toda la vida. Entonces tengo que cuidar muy bien las hojas para que tengamos unas excelentes floraciones. Venga, le muestro otro pleurotalis que aquí estoy viendo de reojo, que me gustó para que ustedes lo vean, que se llama pleurotalis
tarántula. Aquí tiene una planta con una sola flor. Mire esto. Mire esta belleza. Este Pleurotalis tarántula es, mire que parece una toda peluda como si fuera una tarántula y está debajo de la hoja. ¿Por qué? Mire, debajo de la hoja. ¿Por qué? Porque está protegida por la hoja, porque seguramente vive en zonas de alta humedad, de alta lluvia, y entonces aquí la hoja protege de la humedad a la flor y así hace que florezca mucho más y le dure mucho más la floración. Listo, entonces vamos a ponerla, vamos a seguir viendo otros Pleurotalis que vale la pena que ustedes conozcan. Aquí hay otros que, porque es que son flores, mire esta belleza. Mire este otro Pleurotalis. Floreciendo en la punta de las hojas, mira, en la base de las hojas. Mire qué belleza de Pleurotalis. Y como les decía, mire que aquí, de esta hojita, por ejemplo, aquí estas dos que estoy tocando, ya habían florecido, ya son viejas. Entonces se pueden quitar porque ella va a seguir floreciendo en ese mismo sitio, como estamos viendo ahí. ¿Listo? Entonces miren, la floración de esos Pleurotalis es espectacular. ¿Listo? Vamos a buscar otro, vamos a ver qué más vemos. Porque es que yo creo que me parece rico para ustedes poder caminar conmigo a la cama. Vea, este tarántula, otro tarántula. Venga, les muestro este Pleurotalis tarántula. Mire qué belleza. Este está más florecido. Tiene cuatro inflorescencias. Mírenlas. Mire, aquí hay dos junticas. Espectacular. Miren que las plantas activan su floración como a la vez. Listo, entonces, vea qué belleza. Aquí vamos a buscar otro Pleurotalis distinto, que también tiene la característica que florece desde la punta de las hojas. Mire estas inflorescencias de esta belleza de planta. Mire cómo florecen en la punta, en la base de la hoja. Y miren las inflorescencias tan lindas que echa, de una belleza de colores, de diferentes. Aquí viene otra. Aquí viene otra muy linda, vean, aquí está. Y esta ya floreció, mire, esta ya floreció. Vamos a quitársela, ya. Y ahí van a seguir floreciendo toda la vida. Y mire cómo se ve linda. Y miren las hojas solas como son de espectacular. Listo, vámonos para otra planta que me parece lindísimo. Vamos a ir buscando. A ver, yo creo en este momento no está muy bonita, pero no importa. Pero mire cómo florece en la hoja, mire esto. Se está formando la floración en la hoja. Y qué belleza. Y aquí ya ha florecido muchas veces y vuelve y florece, y vuelve y florece, y vuelve y florece. Aquí tenemos otra, mire estas campanitas rosaditas que también están floreciendo todo el tiempo. Y son plantas espectaculares de muy fácil cultivo. Listo, entonces yo diría que la Pleurotalis es otro género de los más grandes que tiene Colombia. Vámonos a ver otro género que me encanta mostrarles a ustedes. Ya hemos visto más de Valias, ya hemos visto Dráculas, ya hemos visto Pleurotalis. Ahora vamos a ver Phragmipedium. Venga, les muestro. Aquí les voy a mostrar Phragmipedium. Aquí tengo unos Phragmipedium que ya hay unos que se están acabando, otros que están muy bonitos, pero mire qué belleza de Phragmipedium este. Los coloridos de los Phragmipedium es una belleza. Yo voy a coger dos Phragmipedium que están hermosos para socializárselos a ustedes y que los vean, que es un espectáculo. Los voy a voltear un poquito para el otro lado para que los vean desde allá, pero miren, estos Phragmipedium, no sé si Lina alcance a mostrárnoslos. Lina, mira estos tres Phragmipedium, para que los pongamos junticos. Mire qué belleza los tres, estos Phragmipedium son híbridos de Phragmipedium kovaki.
Y mire qué belleza de plantas, todas muy parecidas, todas de muy buena calidad y que la verdad vale la pena que ustedes conocieran. Son plantas de mucha humedad, son plantas que necesitan mucha humedad, son plantas que hay que regarlas prácticamente todos los días. Te voy a poner esta aquí para que las vean, las tres, que hay que regarlas todos los días para que ellos se mantengan. Ellos, el hábitat natural, son como en las quebradas, como en los bordes de las quebradas. Entonces yo tengo que generar una humedad muy importante aquí donde tengo las plantas. Por ejemplo, miren que estoy al lado de una quebrada. Aquí tengo al lado una quebrada. No sé si oyen el ruido de la quebrada, pero ahí se ve sensacional. La quebrada, que es un hábitat el cual yo estoy asemejando que las plantas estén casi que en la quebrada, como es su hábitat natural. ¿Listo? Entonces, este es un género muy teso, muy bueno, de unas plantas espectaculares. Estas ya se me están muriendo, ya están acabando su ciclo, pero esto se llama Phragmipedium kovaki, que son peruanos, y que todavía me siguen saliendo nuevas inflorescencias de Phragmipedium kovaki, donde todos los días nos están floreciendo excepcionalmente bien. Entonces, este es otro de los géneros, este es el cuarto género que yo diría que ustedes deben tener en cuenta para comprar plantas ideales, o qué es lo que deben tener en su lugar de vida, que es tierra fría. Esos cuatro son sensacionales. Y voy a terminar con uno que a mí me encanta, que se llama Miltoniopsis. La Miltoniopsis, aquí me voy a volver para que Lina les tome foto a esta belleza de Miltoniopsis blanca. Yo la voy a levantar. Esta es una planta que voy a llevar para Cali. La tengo que cuidar para no maltratarla, porque miren qué espectáculo de planta. Es Miltoniopsis. Las Miltoniopsis son plantas que florecen desde marzo hasta septiembre, y son plantas, le dicen bailarinas, florecen sensacional, son de muchos colores, hay muchos híbridos, hay muchas especies, y la verdad vale la pena que tengan ustedes Miltoniopsis dentro de las colecciones a conseguir con plantas de clima frío. Vamos, yo voy a seguir para que mostrarles unas Miltoniopsis especiales. Esta ya está pasando la floración, pero miren los tamaños de las flores de estas Miltoniopsis. Son tamaños impresionantes. Miren el tamaño de mi mano frente a estas flores tan impresionantes. Ya está pasando la floración, ya no es época de floración de ellas, pero mire estas Miltoniopsis, la floración tan linda que tiene. Son plantas de clima frío, como estamos tocando el tema, y la verdad, las plantas, mire esta chiquitina, y mire qué espectáculo de flores. ¿Listo? Entonces, aquí yo pienso que son plantas que ustedes deben considerar y buscar comprar si vives en tierra fría. Para ñapa, para terminar una ñapa, y quiero, no me quiero despedir sin contar esta ñapa, que esta ñapa es la más especial de todas. Vámonos a ver sin vídeo. Les cuento que cuando estaba preparando las cinco géneros más importantes, se me había olvidado sin vídeo. Entonces, por eso los voy a dar de ñapa, porque sin vídeo es fundamental. Sin vídeo es de tierra fría. Mire que en este momento están empezando todas las varas de sin vídeo a florecer. Mire cómo se están llenando todas las varas de Cymbidium en este momento para floración. Y ya les voy a contar cuáles son las condiciones ambientales que necesita el Cymbidium para que tenga esa buena calidad de floración
como esa que le estoy mostrando, que aquí en tan poquitas matas, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mejor dicho. Aquí en solamente en 3 metros cuadrados tenemos 20 varas que están formadas. El cimbidium es una especie asiática que necesita unos cambios de temperatura entre el día y la noche, mínimo de 10 a 15 grados. Entonces, cuando tenemos esas diferencias de temperatura entre el día y la noche, activamos la floración de los cimbidium y tenemos unas floraciones que uno dice, ¡jue, las matas tan fáciles de manejar! La verdad, yo a esto le digo la verdad, les he hecho muy poquito. Y mire, que son plantas jóvenes con uno o dos pseudobulbos y ya están sacándome una o dos varas. Entonces, yo los invito a que es infaltable que no metan dentro de sus plantas ideales para clima frío los cimbidium. Entonces, espero que te haya gustado, pero te voy a recapitular más de valias, dráculas, pleurotalis, Phragmipedium, Cymbidium, ya esas son las 5, entonces yo no hice 6, hice 5, entonces bueno, ahí están las 5 especies o los 5 géneros que les quería contar para que son los infaltables de los géneros de clima frío. Bueno, cualquier duda me escriben, si te gustó dale like, si te gustó compártelo con tus amigos, si te gustó enamórate de estas plantas que son floríficas, son espectaculares, florecen seguido, son fáciles de manejar, son fáciles de cultivar y yo creo que es una propuesta muy importante para que empieces con tu hobby, con tu enamoramiento por las orquídeas, con las plantas fáciles de manejar de plantas de clima frío. Hasta pronto.